Ceci es tan impredecible. No quiso usar mi bitacoriante. Pensaba que yo estaba loco, como si yo supiera qué es lo que ella pensara. Yo solamente quería que ella estuviera bien, feliz. Voy a hablarle a ese aparato. ¿Pero por qué? Si es una excelente idea el bitacoriante. Además de ayudarnos a nosotros a desahogarnos, también nos sirve para poderlo registrar todo. Jamás. Yo no quiero hablar de ese aparato. Ustedes van a saber todo lo que yo piense. No. Es raro hablarle a un aparato. Ese bip, bip, ¡ay! Me incomoda. Pero ¿quién se aguanta a mi tío y a Phillips hablando todo el día de esa bendita máquina? A decir verdad, ya me siento mejor hablando con alguien. Bueno, con algo. Ya llevamos atrapados mucho tiempo. Y mi tío dice que hemos logrado mucho, pero no hemos logrado nada, la verdad. Claro que él dice que un error es siempre una posibilidad de aprender. Logramos llegar a la red. Mi invento funcionó, funcionó. ¡Ay, qué alegría! Pero lo más difícil es que Ceci nos haga caso y trabaje con Phillips. Es lo más complicado. La muchachita se mantiene peleando con este hombre. No, no quiero que me muestres nada. Pero Ceci, mira. Eso, ya logramos abrir una ventana. Aunque esté en construcción, pienso que sí logramos mirar los circuitos, los conectores, es posible que podamos mirar de qué manera nos comunicamos con el exterior. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Abrí una ventana. No sé cómo, pero acá entre nos fue Güerito el que la abrió. No, no es que me lo quisiera comer, no, no, no. Pero... ve... de no haber sido porque saqué a Güerito y me lo quería comer, no hubiéramos encontrado esa ventana y quizás todavía no tuviéramos esperanza. Phillips es muy raro. Se mantiene diciendo cositas extrañas, pero nunca dice nada claro. Esta semana abrió, no sé, una ventana. Y él pensó que no nos habíamos dado cuenta, que no había sido él. Había sido este ratoncito güero. Pero lo que él no sabe es que nosotros sabemos que fue un error. Lo mejor de estar aquí. Comer galletas todo el tiempo y más si son con leche. Ya se está acabando la comida. Ay, yo estoy cansada de comer galletas y leche todo el tiempo. Ay, mis papás deben estar en Europa relajados comiendo unos grandes manjares. Ay, yo aquí comiendo galletas y leche con un científico loco y su asistente raro. Ceci llega a tocar la puerta de su tío, sin saber que dentro se encontrará un gran lío. Su tío Mercury la escucha enseguida y bajó rápido a abrirle a su sobrina. Su tío quería mostrarle lo que había inventado, por lo que subieron sin pensarlo demasiado. Phillips vio a Ceci y se enamoró enseguida, y por muy despistado dañó el cableado. Enredado, enredados, enredados.
No la vi llegar. Cuando ella llegó, yo no me acuerdo qué estaba haciendo yo. Lo bueno del bailecito es que me di cuenta que Mercury baila muy bien. I like a move, move, I like a move, move. Lo malo es que era un sueño, pero no importa, ahí la conocí a ella. No sé cómo pasó, pero llegamos. ¡Tío, tío! ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos salir? ¡Tío, sácame de aquí! ¡Ay! ¿Para qué inventaste eso? Ay, pero estas luces... también te... solo podemos estar en un solo lugar. ¡Lo logramos! ¿Qué logramos? ¿Qué? ¡Mira, entramos en la red! ¡Venga, vengan! ¡Esperen, esperen! Ceci, pero es que mira que llevamos 2 años logrando buscar un aparato, armar un aparato para entrar y salir de la red. ¡Mira! ¡Ya lo logramos! Con esto todos van a poder entrar y obtener conocimiento. ¿No estás contenta? ¿No estás contenta? Ay, sí, yo ya te entendí todo el cuento. ¡Felicitaciones, tío! Acabaste de hacer un gran invento, pero se supone que es para entrar y salir. Yo no sé para qué quieres que todo el conocimiento sea público, pero a mí me llevas para la casa ya. Es cierto, sobrina, pero es que todos estamos juntos en esto. Ahora te propongo algo. Si logramos salir, si le buscamos la salida a todo este problema, todos los créditos te los voy a dar a ti. Ahora, es lo que has querido. Mira qué tan rico. Vas a obtener todos tus sueños. Vas a estar en Necrobito, en el mundo científico, en las revistas, en todo. Vas a aparecer tú. ¿Qué te parece? ¿Es un trato? Acepto.